Gracias por su compañía. Seguimos con más. Hoy el sector médico en Santa Cruz cumple un paro de 24 horas en todo el sistema departamental en apoyo a la doctora Isis Yapis, quien en los últimos días fue justamente enviada al penal de Palmasola con detención preventiva, pero al momento de conocer esta determinación sufrió una descompensación y ahora se encuentra internada en una clínica. Para analizar un poco este tema se encuentra con nosotros el doctor Felipe Hurtado, quien es abogado de la familia del niño Sebastián, el niño que recordemos perdió sus dos riñones al momento de una intervención en la cual también participó la doctora Isis Yapis. Doctor, bienvenido al Día de la Revista. Buen día. A lo que manifiesta usted, la verdad de que tenemos que lamentar la posición, la postura del gremio de los médicos. Entendemos también que lo están haciendo por el tema de la aplicación del Seguro Médico Universal que ha implementado el gobierno. Y aprovechando la coyuntura en este momento, pretenden también justificar ese paro con relación al apoyo a la doctora Isis Yapis. Nosotros también lamentamos de que esta señora esté en estas circunstancias. No es lo correcto, no es lo óptimo, pero sin embargo siempre nosotros hemos dicho que la mejor defensa que podía optar Sebastián era, o diga la señora Isis Yapis, la mejor defensa que podía optar era de colaborarlo a Sebastián, era de asistirlo, era de mirarlo. Nunca se preocupó esta señora. Nos pareció algo cruel de parte de una médico que justamente tiene la obligación de salvar vidas, dejarlo postrado en esa cama. A los médicos inclusive que prometieron la ayuda, la famosa anunciada ayuda, se prestaron para hablar en la televisión, decirle a la población que ellos iban a hacerse cargo del tema de la salud de Sebastián. Yo le diré que allá los padres no tienen ninguna ayuda, tanto la famoso del CEDE, el Colegio Médico Nacional y otras instituciones que también se manifestaron con tema nada. Pero sin embargo, al tema concreto de la detención preventiva de la doctora Isis Yapis, debemos mencionar nosotros que ha sido una decisión de la juez, de la cual producto de que ella al momento tendría que alejarse de los hospitales, uno. Segundo, de que ella estaría en condiciones de no aportar con la investigación. Y tercero, en condiciones de proceder nuevamente a practicar las cirugías, ¿no? Eso es que ha evitado, y eso es lo que habíamos pedido nosotros la justicia, de que la señora Isis Yapis, mientras y en tanto de que se desarrolle esta investigación, no pueda seguir haciendo el ejercicio de su profesión en los hospitales públicos. Doctor, con relación a justamente la determinación del juez de instrucción penal dándole la detención preventiva a la doctora Yapis, los del Colegio Médico aseguraban que en esta audiencia debieron evaluarse solo los riesgos procesales y no la forma subjetiva del caso, en este caso si es culpable o no, y que un accidente lo puede cometer cualquiera. ¿Es correcta esta posición que adopta el Colegio Médico para defender hacia la doctora Yapis? No, ellos están totalmente equivocados. Lo que hay que ser claro en esto, querido amigo, es que la justicia debe ser aplicada para todos. Nadie tiene fueros ni privilegios en este tema. La justicia es justamente para aquellos que infringen una normativa y son pasibles a una sanción. Y en este caso no es una sentencia. En este caso es una medida preventiva, obviamente la excepcional. ¿Había riesgos procesales, pero, doctor? Por supuesto que sí. La juez no se puede equivocar en ese sentido. Están los antecedentes, o sea, hay una serie de elementos que dan cuenta de que ella es con probabilidad autora de este hecho delictivo y por eso es que se le aplica esta medida excepcional de la detención preventiva. Pero fíjese, los riesgos procesales, ella ha desvirtuado con relación a tener una familia, un trabajo, pero hay dos riesgos procesales que en el Código Procedimiento Penal establece claramente cuando uno ya está en condiciones de convertirse, por ejemplo, en un riesgo efectivo para la sociedad, lo que quiere decir de que usted debe alejarse de esas personas que están a su cargo para poder intervenirla. Entonces, uno de los riesgos. Los otros riesgos, obviamente, ella los ha enervado, pero sin embargo, no son los únicos riesgos por los cuales un juez puede tomar una decisión de esa naturaleza. Pero como siempre nosotros decimos en el mundo, nosotros no estamos contentos con la detención de esta dama. Nosotros respetamos siempre a los médicos. Pero lo que no estamos de acuerdo también en el mundo es de que aquellos médicos, por ejemplo, el director del colegio, del presidente del hospital de niños,
ha lanzado una serie de adjetivos calificativos para los profesionales abogados. En eso es lo que no estoy de acuerdo, entrar en ese tema de que ellos, no sé, pues la aplicación de la norma, como yo decía, el mundo debe ser concreta, debe ser bueno para todos los estantes y habitantes de este departamento. Pero lamentamos mucho esa actitud del médico. La verdad es que nosotros no vamos a entrar en eso. Nosotros siempre hemos sido respetuosos con ellos. Lo que sí hemos instado y que siempre hemos sido categóricos en anunciar de que hay que ser implacable con aquellas personas que son irresponsables y aquellos también encubridores también, porque no es posible de que se lo deje a ese niño en condiciones totalmente deplorables. Doctor, no solamente... de ahora en adelante, ¿qué sigue entonces? Está dentro del caso Sebastián, el doctor Moreno cumple detención domiciliaria. Así ahora es. Isis Llapis, dentro de este caso, cumple con su detención preventiva, o debería cumplir con la detención preventiva, ya que ella continúa internada en una clínica. Hay más personas que ya han declarado, hay más personas involucradas, claro, es un equipo médico el que participa. Claro que sí. El mundo, si usted me permite también, en esto también queremos nosotros manifestarnos en este sentido. Ahora, hoy por hoy, el mundo se ha dado de que aquellas personas que tienen dinero, son conocidas, optan por internarse en una clínica, optan por evadir la justicia por una resolución emanada por la juez a objeto de que cumplan la detención preventiva donde corresponde, se les ha dado ahora por hacerse los descompensados. Lo mismo pasó con el médico Moreno, se enfermó al momento y luego lo internaron en una clínica que fue el Hospital Obrero, y de ahí no salió hasta que salió la resolución de la apelación y le dieron la detención domiciliaria. ¿Cree que están tratando de evadir las medidas cautelares? No, es una mala habitualidad de aquellas personas que tienen condiciones, pero la mala habitualidad y permisible que son aquellas autoridades que permiten el no cumplimiento de una resolución. Usted fíjese, por eso es que Palmasola está llena de pobres, de gente de escasos recursos, porque obviamente al momento de que pretendan hacer los enfermos o pretender hacer cualquier situación o evadir la justicia, al ratingo los suben y no les importa. Entonces, eso es la mala aplicación. Ahí es donde nosotros insistimos de que los juzgadores, tanto los juzgadores como la fiscalía y la policía, deben hacer y deben darle cumplimiento a las resoluciones de los jueces. Entonces, de aquí para adelante, todos no vamos a ser los enfermos, todos no vamos a descompensar y nadie va a ir a cumplir lo que manda la Constitución y las leyes. Perfecto, las palabras del doctor Felipe Hurtado, abogado justamente de la familia del niño Sebastián, quien aún se encuentra en Brasil recibiendo el tratamiento médico con relación al cáncer que se le diagnosticó. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, el mundo, muy gentil. Perfecto, continuamos con más en Al Día de la Revista. Está invitado a quedarse con nosotros.